believe me. Una noche con tres finalistas, una de ellas Moira Spencer, otra de ellas Alma Graciela Rey y otra que también está en esta final, Antonia Petrovic. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ansiosos de ver a estas bellezas en el escenario? Comenzamos directamente la competencia con la presentación libre de cada finalista. La primera de ellas en presentarse tiene un fuerte aplauso de todo el público para Moira Spencer. Buenas noches, bienvenidos a mi casa, que es Trucay Rancagua. Recuerdo participando en un reality, la Real Más Débil. Mi nombre es Moira Spencer, creo que ya lo dije, sí, que no. El momento la semana pasada que fui nominada con Alma Rey. Porque no tuve público y creo que no tuve voto. Te invito a hacer a ver mi nuevo show de la gran final, que espero que les guste mucho, y voy a dejar la... no la cagada como dijeron por ahí, pero sí espero que les guste mucho y que sí voy a tratar de interpretar y aprenderme muy bien la canción. Buenas noches, yo soy Alma Graciela Rey, tengo 27 años, soy una de las primeras transexuales que está en una final de un concurso de transformista. Quiero agradecer al público y a la gente que me ha apoyado y sobre todo las opiniones del jurado, que siempre uno tiene que tomarla en buena para poder seguir creciendo. Entre todos los shows, yo creo que el que más me complicó, pero me la jugué, fue con la cuestión de que no es fácil esconderse cosas y que no se vea nada, ¿no? Entonces, a ver, no me gustó, fue súper bueno. Yo creo que hay varias niñas acá que deberían de atreverse a hacer cosas nuevas. Bueno chicos, los dejo con mi show, es un show espectacular, que me la voy a jugar el todo por el todo para poder ganar y poder ser una buena representante en la discoteca de acá. Muchas gracias, un beso y vamos al show. Thank you.
Chicos, mi nombre es Antonia Petrovich, llevo 2 años en el transformismo y primera vez que llego a una final. Estoy más feliz que la cresta porque me lo merezco. Quiero igual agradecer al público de Caín que viene cada día a seguirnos. Yo hoy que los quiero invitar a la final para que vengan a apoyarme. Bueno, mi momento más difícil de la competencia fue cuando estuve entre dos amigas por votar, que fue Alma y Moira. Realmente, no sé, lo que yo creo que la persona era la feminista. Y las dos me han apoyado bastante con la cultura de la vida. Los quiero dejar invitados a ver mi show que se los presentaré ahora, que dejaré la cagada. Y ojalá que tenga el primer lugar, porque para eso estoy acá. Antonella, las notas ya están puestas. Quiero que a continuación me des el tercer lugar para que la despidamos con un fuerte aplauso. Con el promedio de notas que está. Muy bien. ¿Está nervioso? ¿Siente miedo? El tercer lugar de la rival Martel es para, con un promedio de 5,26. La señorita Antonia Petrovich. Si ya me Antonia, ¿algo que decir? Ay, que está tranquilado con la preferida. Esperaba más, pero no te traía un 100%. ¿Crees que te jugaron en contra de los calles? Quiero que sea un fuerte aplauso para Antonia Petrovich. O trans. Hay dos trans en el escenario. Por primera vez en un reality, la final se dirime entre dos trans. ¿Cuánto? ¿El primero o el segundo? El primero, es obvio. El primer lugar lo obtiene con un 6.2. El segundo lugar lo obtiene con un 5.79. El 5. El primer lugar de la rival más débil 2015 es la señorita Moira Spencer. Moira, ¿algo que decir? Feliz. Agradecerle a todo el público, a un amigo personal, Javier Pinotón, a mi familia que no está, no sé por qué, y a toda la gente que me sigue y me está moviendo ahora. Agradecerle a todo el público.
y también, como no, va a sonar a un gran talento de la sexta región, que por primera vez llega a esta instancia en un segundo lugar, Alma Graciela Rey. Con mi amiga Moira y eso, pues llegamos a la final de las tres que queríamos. Dura, pues, dura, como se dice, la dura perdura.